Muchas gracias, Edith y Dalia. Y ahora con la reflexión, ¿por qué el pesebre? ¿Por qué un establo? Esas eran mis preguntas que más me hacía cuando pensaba en la Navidad. Seguramente un comedero de animales dentro de un establo sucio y maloliente no era el lugar más apropiado para el nacimiento del Rey de Reyes. ¿Por qué entonces? Hoy quiero ofrecerte mi teoría. El pesebre expresa uno de los más grandes mensajes de Jesús. Dios hace del ordinario lo extraordinario. Presta mucha atención porque compartimos con el pesebre las siguientes características. Primero, el pesebre fue escogido. Se había profetizado más de 700 años anteriormente. Quiere decir que todo fue a propósito. El establo, el pesebre, el hecho que no hubo lugar en el mesón, todo fue a propósito. De igual manera, tú también fuiste escogido con un propósito. Dice Efesios 1, versículos 4 y 5, Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. Ni el pesebre ni nosotros escogimos a Jesús. Él nos eligió a nosotros. La única razón por que tenemos la oportunidad de conocer a Jesús es porque Él nos eligió a nosotros. Segundo, el pesebre era indigno. Belén era un pueblo pequeño y desconocido. Entonces, ¿por qué viajaron reyes magos y pastores largas distancias para llegar allí? ¿Por qué apareció el ángel y la estrella? ¿Por qué hasta la fecha los centros comerciales venden réplicas del establo? ¿Por qué te estoy hablando de un pesebre? La razón es Jesús. Ninguna de estas cosas tendrían importancia por sí mismas. De igual manera nos dice 2 Corintios 10, 17 y 18, si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en el Señor, porque no es aprobado el que se recomienda a sí mismo, sino aquel a quien recomienda el Señor. Es decir, solamente en Jesús somos aceptos ante Dios. Si piensas que tu pasado o tus pecados no tienen perdón, permíteme recordarte que tampoco el pesebre merecía que Jesús reposara en él. Pero Dios no te ama porque eres bueno. Dios te ama porque Él es bueno. Finalmente, el pesebre sería inmortalizado. Alrededor del mundo se recuerda y se celebra lo que sucedió en aquel establo. 2016 años no han podido disminuir la importancia de lo ocurrido allí. La historia del establo y el pesebre vivirá para siempre. Todo porque Jesús entró allí. De igual manera, la promesa de Dios para todos aquel que dejen entrar a Jesús a su corazón es que vivirán para siempre. San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Te deseo una feliz Navidad.